Hola, buenas tardes, gallistas. Bienvenidos a Gallomanía, el último programa de este año 2014, que está a puntito de terminar. Después del puente de la Constitución, volvemos para finiquitar este año que tantas cosas ha traído al gallismo y al fútbol en general, porque como sabéis, está la cosa muy revuelta. Si ya teníamos poco con los horarios de la liga y lo que ya tenemos los vallecanos de por sí, pues ya lo que faltaba es que se crispara la situación todavía más. En este último programa tenemos que hablar, desde el último programa de Gallomanía, de una situación mala para el Rayo, porque dejamos al Rayo ganando en Almería y después ha encadenado tres derrotas, una en Copa contra el Valencia y luego en Liga contra el Valencia también y contra el Sevilla. Además, partidos que el Rayo pues ha jugado por momentos bien, dominando incluso, la posesión casi siempre es suya, pero parece que no hay suerte y entre la falta de puntería del Rayo y la efectividad de los rivales, pues se traduce en esas tres derrotas. Y a la vuelta de la Copa, de hecho será cuando, inmediatamente antes de que estéis viendo este programa, y el último partido de este año será contra el Español, aquí en Vallecas. Esperemos que el Rayo tenga pues un buen final de año y se pueda despedir como nos merecemos los vallecanos. De momento queda mucho tiempo para que acabe la liga, el Rayo está bien, tiene un colchón bueno de puntos, pero oye, hay que sumar todo lo que se pueda, que la liga es muy larga. Hola Ángel, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal esta semana de vacaciones? Bueno, pues la verdad que lo que tú has dicho, se han encadenado tres derrotas consecutivas, en dos de los partidos se mereció muchísimo más. Y al final, dos fallos puntuales de los porteros perdón, hicieron que no se consiguiesen buenos resultados. El partido de Copa contra el Valencia a mí ha sido de los partidos que más me ha gustado del Rayo este año, en esos primeros 70 minutos. Pero bueno, una acción muy desgraciada de Cobeño pues hizo que el Valencia se viniera arriba y todos los rayistas y los jugadores incluso nos viniéramos abajo. Unos días después, como si no hubiéramos tenido bastante, pues contra el Sevilla, pues una situación otra vez similar. Un partido del Rayo bastante bueno y una acción puntual también en la portería, pues nos volvió a marcar. Paco dice a lo largo de toda la temporada que situaciones de esas tienes como 5 o 6, ¿no? A lo largo del año, sí. Y que lo que pasa es que te cuestan puntos. Sí es cierto también que han pasado más en otros años durante la primera vuelta, más que en la segunda, ¿no? O sea que eso puede ser también un poco un tema de... Bueno, lo de Cobeño no, lo de Cobeño es un fallo... Sí. Es un fallo... Bueno, pues te puede pasar también, ¿no? Son humanos los porteros también. Pero el fallo de Cristian con Amaya y esa indecisión que aprovecha Vaca, también un jugador importante también para aprovechar ese tipo de jugadas, pues bueno, pues puede ser un fallo un poco de compenetración, de falta de rodaje pues entre el portero y ese central. Y bueno, esperemos que a lo largo de según vaya transcurriendo ya el final de la primera vuelta, el principio de la segunda, pues eso se vaya solucionando y que sea efectivamente, como dice Paco, esos 4 o 5 veces al año. Y en cuanto al partido del sábado contra el Valencia en Liga, pues la verdad que es que no hay mucho que decir. En media hora lo finiquitaron y pues el resto fue un poco sin historia. Sí. Ahora hablaremos de ese partido, de todo lo que está pasando en estas últimas semanas. La actualidad de la lista ya sabemos que tiene de todo, juego o no el equipo, de la cantera. Y también vamos a hablar de la Junta de Accionistas, que se ha celebrado la semana pasada. Y qué mejor para hablar de esa Junta de Accionistas, pues dos accionistas, dos rayistas conocidos por todos, amigos nuestros que ya tienen todas las temporadas a charlar un rato con nosotros, presidentes de todas las peñas más activas y famosas de Rayo. Paso a presentarles. La Peña Gallista, vos uno, aquí casi su nada, presidente, Javi, ¿qué tal? Muy bien, encantado. Bienvenido. Estar ahí con vosotros. Y al lado, Gelo. Hola, buenas tardes. Peña Gallista, Federación de Peña, bueno, tenés tantos cargos que... Pareces un político español, ¿eh? Hay que ir quitando alguno ya. Bueno, ante todo, bienvenido, gracias por estar aquí.
Como digo, vamos a hablar de esa junta, de todas estas cosas que están pasando. Lo primero, como estáis viendo, al Gran Vallecano esta temporada y, bueno, en este último partido en Valencia. Yo la verdad que tuve la suerte de presenciarlo allí en directo y... Hombre, cómo no. No me extrañaba. Y la verdad que el Rayo no hizo un mal partido, lo que pasa es que, claro, en estos partidos es donde se notan los presupuestos, donde se notan las plantillas. El Valencia apenas tiró 3 veces y metió 3 goles. Nosotros tuvimos dos oportunidades muy claras en la primera parte y la fallamos, una de ellas de Leo, que fue clarísima. Sí, el tacón ese que no le salió... Eso es. Y ahí es donde está la diferencia entre un equipo como el Valencia y un equipo como el Rayo. La verdad que el Rayo, por lo menos, yo este año le veo que compite contra todos los equipos, aunque sí es verdad que en la cabezonería un poquito de Paco Gémez, sabemos cómo es, nunca achicarse atrás todo el rato al ataque, pero yo este año sí que veo al equipo, por lo menos para mantenerse y estar a gusto. Ojalá. Hello. No, si yo lo único que veo es el paralelismo de la situación del año pasado con este, de cómo estábamos y cómo estábamos ahora. No deja de ser luego parte de la competición, pero a día de hoy que estemos en una zona tranquila, viendo de que se nos escapan los partidos, a lo mejor por lo que ha dicho el compañero, de saltos de presupuesto de otros equipos o por fallos puntuales nuestros, pues yo creo que es significativo de que este año sí que tenemos una plantilla y un equipo competitivo de que nos va a hacer disfrutar, o sea, porque como ha comentado antes Ángel, al cabo de la temporada estos lances te los encuentras, pero al final te acaban poniendo en tu sitio. Yo creo que al final estaremos en una zona muy cómoda de clasificación. Sí, otros invitados a lo largo de esta temporada nos están diciendo que hay mayor calidad, ¿no?, en la plantilla. Quizá también mayor calidad y que han tenido más tiempo para ajustar las piezas. Porque en todas estas temporadas venía empezaba la temporada y todavía quedaban jugadores por llegar. Sin embargo, este año han llegado más o menos un bloque inicial así con tiempo. Y quizá todo eso entre la calidad y el mayor tiempo se nota, ¿no? Hombre, no deja de ser luego fútbol y al final claro, los nombres... No, pero no dejan de ser nombres que luego al final los hombres son los que te hacen que tengan mejor resultado o no. Pero las sensaciones entre la afición cuando empezó se estaba haciendo el equipo es que este año teníamos un equipo bastante bueno y competitivo. Uh-huh. Y de hecho, jugadores que teóricamente veíamos que iban a ser titulares no lo están siendo. Y la ambición un poco del cuerpo técnico y de la directiva en este caso de mejorarlo, de decir, jugadores que no están contando, se está hablando de cambiarlos en septiembre, o sea que eso, en diciembre, o sea que eso habla muy bien del equipo. O sea. Correcto, y sobre todo también otro tema, bueno, aparte de que hay que hacerle un monumento a Felipe Millambre, su trabajo es indiscutible. El tipo de fichaje que se está haciendo este año, gente un poquito más joven, firmándoles por varios años, sí. Un poquito más de libertad tras el concurso de acreedores, uh-huh. Y eso yo creo que da un poco de garantías para el futuro, no tener que estar cambiando uno todos los años 15, 20 jugadores de la plantilla. Sí, claro. Es que eso ilusiona mucho también, ¿no? Ilusiona ver un jugador con el potencial que estamos empezando a ver, como es Josabet o Alen Moreno, que son jugadores que se han firmado ya para más tiempo y luego lo que decía Gelo, hay jugadores que se contaba a lo mejor para que fueran titulares tipo Jonathan Pereira o Aquino, que está alternando un poco con Lica y hay otros jugadores que aprietan y les están haciendo, bueno, pues mover un poco a Paco, estamos viendo que juega y que un poco entre comillas lo merece, ¿no? Y en ese aspecto pues bueno, el equipo tiene ese puntito más de calidad que otros años. Un jugador como Kakuta es un jugador de un primerísimo nivel. Una calidad. Primerísimo nivel. Leo Batistao no lo vamos a descubrir ahora, o no sé. A mí, por ejemplo, lo decimos casi todas las semanas, me está gustando mucho Baena. O sea, Baena, un jugador que el año pasado contó con no muchos minutos y este año ha asumido ese rol de perro de presa, ¿no?, ahí en el centro del campo, que bueno, lo está haciendo muy bien y se le está notando cuando los partidos que no ha jugado se nota mucho. Y bueno, lo único, hemos tenido un poco esos mismos problemas defensivos como el año pasado, de los centrales, de las lesiones, etcétera, pero al ser un poquito más amplia también la plantilla, contar con más efectivos en esa línea, pues quizás se notan un poco menos también. Quizás se notó la falta de Trasoras en este partido de Valencia. Pues claro, Baena y Trasoras están haciendo ahí una buena dupla. Estaba sancionado.
¿Crees que pudo afectar? Yo otras horas. Pero si estamos hablando de que si hubiese entrado una de las dos ocasiones, pues ya, a lo mejor no estábamos hablando del debate de si tras horas hoy estaré, ¿sabes? O sea, que pues al final, el que cuando se pierde, el que no está es el que se echan falta. Pero cuando se gana, nadie se acuerda de los que está sido frente. En la Copa con el Valencia, por ejemplo, no estuvo tras horas. Y el partido que hace Josabe, por ejemplo, a mí me parece impresionante. Sí. Impresionante. Entonces, eso es lo bueno de este año, ¿no? Que a lo mejor el año pasado, el anterior, hace dos años te faltaba Chori Domínguez, por ejemplo, decías, cuidado, ¿no? En la segunda vuelta, sobre todo. Y el año pasado nos pasó con la defensa, sobre todo, hasta que apareció C. Castro, que se tiró tres meses inédito prácticamente y empezó a entrar, pues jugó Arbilla, Tito, casi tiene que salir Paco un día de jugar de central. Claro, entonces, y este año sí que se ve un poco más de fondo de armario o un jugador competente para poder hacer eso, ¿no? Es lo que tú dices, Ángel, porque el año pasado la plantilla todos sabíamos que con los parámetros que marcaba la administración concursal era muy corta. O sea, claro, cuando se te caían los titulares, varios de los titulares, tenías que estar metiendo remates, un centrocampista poniendo defensa, por no decir un portero poniéndolo delantero. Este año tenemos una plantilla mucho más larga y ya sabemos que Paco tampoco se corta. Si tiene que quitar a uno, aunque vaya de estrellita, lo va a quitar. Sí, sí, sacará al chaval de filiado, sacará a un chaval del juvenil o a quien sea. Y además, lo que decís, con futuro, ¿no? Se está fichando Ale Moreno, tiene 4 años de contrato, creo. Mojica está cedido en Valladolid, que está jugando una gran temporada, está jugando. Pero también está para 4 años, ¿no? Claro, casi todos los jugadores que han venido esta temporada. Dentro de la modestia del Rayo tienes que buscar un equilibrio de jugadores que te vengan cedidos de otros equipos, puede ser Cacuta, que te dé el salto de calidad, claro. Jugadores libres que apuesten por el Rayo pues para dar el salto, como ya tenemos los precedentes con Michu, Churi, y gente también un poco buscando la proyección, porque el Rayo no nos podemos olvidar que dependemos luego de traspasos pues para seguir manteniendo la cantera y el bloque del equipo, y entonces esa es la filosofía difícil, porque cada vez el mundo del fútbol es más complicado, pero hay en la medida de lo posible, el ese equilibrio es el idóneo. Al final también es normal que haya jugadores de ese tipo que se tienen que reivindicar, que no se terminan reivindicando, ¿no? Como pasó el año pasado con Eric Castillo o Jonathan Viera, por ejemplo. Porque al final tienes que traer un montón de jugadores porque lo necesitas una plantilla amplia y luego no todos los jugadores terminan por rendir, pero sí que al final, el año pasado vimos el caso de Yago Falque, que empezó... Bueno, se lesiona el primer día, hizo una primera vuelta dubitativa. Bueno, pasó totalmente desapercibido y sin embargo apareció el partido de Málaga, metió los 2 goles de su vida seguidos y hizo una segunda vuelta espectacular. Uh-huh. Y luego se acertó también con algunos de los fichajes de que se hicieron en diciembre, caso de Rochina, por ejemplo, y el lateral Rad, o sea que... Apareció la Ribey, que también había pasado sin pena ni gloria prácticamente la primera vuelta. Entonces, bueno, el Rayo tienes que contar con ese tipo de cosas, ¿no? Tienes que contar con que Neri Castillo venga a llevárselo muerto y a no correr. Pues, que tiene buen representante, que ahora ficha por el Nápoles. O sea, que, mira, casi nada. Con esos jugadores se cuenta, ¿no? A lo mejor cuentas un poquito menos con otro tipo de jugadores, como puede ser... Fue Jonathan Viera el año pasado, o puede ser este año Jonathan Pereira o Aquino, que son jugadores que están en un punto de su carrera que o te reivindicas o te quedas en el olvido. O te quedas en el olvido. Eso, el mejor ejemplo que ha habido de eso fue el Chori. El Chori vino aquí a volver a ser un jugador de élite, de primerísima élite, y lo estamos viendo en la Champions, o sea, los partidos que ha hecho. Tenemos varios ejemplos, Michu, luego también gente que ha venido tapada, que salió de la puerta atrás por equipos como Gijón, de Gálvez. Sí, Gálvez. O mismamente Bueno, que era una perla de la cantera, se quedó ahí estancado, pero es un jugador que hace un trabajo muy, muy, muy regular, muy en la sombra, pero que ahí está su trabajo, que igual que hablamos... De que cuando falta un jugador, cuando no está bueno, yo bajo mi punto de vista lo he hecho mucho en falta. O sea, pasa desapercibido. Bueno, estuvo a punto de marcar en Valencia, lleva 6 goles ya. Es el máximo goleador. Sí, pero a mí Bueno me recuerda un poquito como a Baena. Baena, tipo Javi Fuego, haciendo el trabajo sucio, que parece que no se le ve ahí, pero en una temporada se está marcando, señor. Sí, es un jugador que dices, está jugando bueno, y hace gol del Rayo, gol de bueno. Y dices, pues sí, está jugando, ¿no? A mí me pasa un poco eso, ¿no? Hay muchos partidos que pasan muy desapercibido. Hace ese tipo de labor, como tú dices, en otra posición, pero sí que una labor. La capacidad que tiene para ver los huecos y de desmarque, de todo eso, abre muchos espacios al jugador que juega por delante. Y entonces, luego al final, encima él define. Ya no solo los goles que ha metido, sino también los que ha dado. No olvidamos el gol de Almería, por ejemplo, del pase que le da a Cacuta.
sea, bueno, yo creo que lo importante es acertar. O sea, de esos 2, 3, 4 jugadores que vienen cedidos, que dos te den ese punto más, como yo, por ejemplo, Saúl el año pasado, ¿no? Este año puede ser Kakuta o, o sea, a lo mejor Insúa o algún este tipo de jugador. Y bueno, y luego con la gente que ya está un poco aquí, que ya que este año se han quedado varios jugadores que conocen el sistema, que no es nuevo, no es nuevo para Cecastro, no es nuevo para Trasorra, Baena, al final Tito, Nacho cuando juega, o sea, son jugadores que entran un poco en las rotaciones siempre y ya conocían el y ya vienen de más años con Paco. Bueno, y ahora se habla del mercado de invierno. Se hablan de que pueden irse jugadores, de que puede venir. Correa, cedido por el Atleti. ¿Dónde creéis que hace falta algún refuerzo? De hecho, Correa, por lo que se dice, ya está cerrado. O sea, que la cesión está cerrada. Habrá que ver también un poquito jugar con las salidas que hay en diciembre. Yo he escuchado hablar también de la portería, que puede que sea uno de nuestros porteros en el mercado de diciembre. Sí, porque tenemos tres, bueno, están todos lesionados. Yo creo que lo principal es reforzar la defensa. Todo este jaleo que está montando ahora con lo de Va, Cecastro, sí, porque parece que se va tiene muchas lesiones. Para mí es el principal punto, un central. Yo un delantero centro, porque yo creo que Leo está haciendo una temporada muy buena, pero yo creo que le estamos desaprovechando, porque entrando por banda y explotando su velocidad, con un jugador con un poquito más de hambre de gol o que te aporte algo diferente, se le sacaría más rendimiento. Entonces yo creo que ese salto se puede dar con Correa y a lo mejor le utilizarlo un poco entrando. Sí, por Correa hablan de que es un jugador del corte del Kun Agüero o de ese tipo de jugador, pero también hay que ver, porque es un jugador que ha tenido una lesión, bueno, no es una lesión en realidad, un problema serio, ¿no?, de corazón, y hay que ver cómo se desenvuelve, cómo se adapta también a la Liga Española, porque es un jugador muy joven. Pero bueno, Las referencias que tenemos por socios de nuestra peña de Argentina, muy futboleros, como buen argentino, son excelentes de este jugador. O sea que creo que después del problema, si el Atlético de Madrid ha ejecutado la compra, yo creo que es que lo ve claro. ¿Sabes? O sea, entonces yo creo que nos va a aportar y él tiene que, si cualquier jugador tiene que demostrar, él tiene que demostrar un plus más, porque tiene que mostrar que vale y que ha superado la enfermedad. Da que motivación al máximo. Y todos los jugadores que han venido aquí con hambre, pues al final, como norma general, han dado un resultado bastante bueno. Bueno, habéis visto que Jalo y yo en el sistema no coincidimos. Él es más del ataque, yo soy más de la defensa. Pues nada, una yo de sufro, cada. Sufro mucho los partidos, o pichamos uno de cada, o yo me sigo quedando con el central. Creo que es básico, la defensa. Sí, a ver, se están escuchando rumores de todo tipo disparatados, ¿no? De va, que yo tampoco estoy muy puesto en lo que estoy oyendo, pero se oyen cosas muy raras, ¿no? Marca. Bueno, aparte de que Jonathan Pereira y Las también a lo mejor se van, pero lo de Abdullaye va es lo más sorprendente, ¿no? Hombre, yo creo que dentro de la diferencia de criterios, bajo mi punto de vista, cuando la dupla defensiva ha sido Cecastro, que hizo una segunda vuelta, y va, han jugado juntos, yo creo que cuando más rendimiento da el equipo. Lógicamente tampoco puedes tener un jugador indisciplinado porque crea mal ambiente a la plantilla, ¿sabes? Pero que claro, si se nos va, yo creo que va a ser, en la parte deportiva, no voy a entrar en la disciplinaria, pero la deportiva creo que iba a ser una baja muy importante, o sea. Hombre, Adulaye era muy activo en las redes sociales y ponía muchas fotos ahí con, pues que parece que ha hecho buena amiga con Leo, con algún jugador más, con el chaval de la cantera, parecía, bueno, claro, luego hay que ver de puertas adentro. Así hay algo más aparte de retrasos y... Hombre, si no, ahora llegan fechas navideñas, un regalo de un buen despertador y entonces seguro que la puntualidad lo corre. Bueno, todo un poquito para un despertador, ¿no? Sí, porque Adulaye, bueno, tuvo esa pequeña, bueno, esa gran cagada al principio de temporada que costó un gol, pero luego... A mí me gusta, ¿no? No, a mí me parece que está siendo mejor en la defensa, ese que se ha notado. Y de hecho... siempre desde ese día tú y yo hemos discutido un poco también acerca de la autoría del fallo de La Coruña. A mí me parece, si el va a dar el balón un poco sin mirar, pero el portero es que está en la otra punta, está en el otro palo. O sea, que esas son una de las cosas que hablábamos de lo que dice Paco de adaptarse, acoplarse. Y no hay que olvidar que Cristian llevaba 10 días entrando con el equipo cuando aquel partido. O sea que incluso el segundo gol también que hace el penalti va con la mano, también Cristian salta, que se le lleva por delante, hace un mal despeje. No es que quiera yo acusar a Cristian, no, pero que tampoco, pero que a mí ha sido
Sí, lo que hay que hacer es poner a prueba a los amantes de la estadística y los resultados y luego les encajado. Con la dupla hace Carlos va y con otras duplas. O sea, sí, de hecho, últimamente, pues eso dices tú, la relación entre defensas y portero, pues estamos viendo mucho. No está siendo muy buena, la verdad. Pues eso, el gol ese. Sí, pero. Maya, Cristian. Uno de los puestos más importantes del portero tiene que ver la comunicación con la defensa, tiene que haber esa complicidad. Y si le contamos que yo creo que somos el único equipo que ha jugado ya con tres porteros en lo que va de liga y las rotaciones que ha habido en la defensa, pues eso también claro, es un agravante. Es, ¿sabes? Que yo no sé cuántos partidos habrán coincidido antes del Sevilla a Maya y Cristian. Porque no sé, ahora mismo no te podría decir, es lo que decía Gelo, un poco de tirar de estadísticas, ¿no? Pero probablemente no hayan jugado más de dos hasta ese en ese momento. Y bueno, pues es un poco lo que llama un poco la atención, ¿no? Ese fallo de, es un fallo de pues eso, de cosas de coordinación, de trabajo juntos, etcétera, es lo que parece. Y que luego el jugador, que no quiero olvidarlo, el jugador que mete el gol, Vaca, nos cojo, o sea, no, claro, es un jugador que a lo mejor, pues yo no sé decirte si es mejor que Leo o no mejor que Leo, pero Leo tiene una similar el otro día y no consigue. Sí. Dar ese tacón, ¿no?, del que hablábamos antes. Y Leo me parece un jugador buenísimo, ¿no? Pero bueno, el Vaca, pues un jugador que se está reivindicando ahora mismo como uno de los mejores delanteros de la liga. Y pues son jugadores que ahora mismo el Rayo no, pues no tiene acceso a ellos, ¿no? A ese tipo de jugador por lo económico, básicamente. Bueno, entonces con Correa y un defensa lo podemos apañar. Y algún delantero así, sorpresa, ¿no? Yo qué sé, delantero. No, eso aparte, no. Que si no, perdón, Jerez de Corte, aparte que aunque nuestros jugadores sean malillos, son nuestros jugadores. Oye, claro, este punto, pero tenemos que defender a muerte. Mientras el ex sea el peor de toda la liga. Vallecas está en el Rayo, está en el Rayo. Eso es. Hay una cosa clara en Vallecas, que si un jugador, aunque no sea bueno, da todo lo que tiene y lucha, no es suficiente. Pues sí. Eso es lo que se le va a querer. Eso es un poco lo que dice Javi. A mí, pues, en el aspecto de lo que pasó con Cobeño el día de la Copa, pues es que es el nuestro, claro. Es nuestro portero, es el nuestro, estará mejor, estará peor, pues hay que entender también a lo mejor que es un jugador que llevaba muchos meses sin jugar un partido de titular, con un partido oficial y tal, pero que es nuestro portero, pues ha fallado, pues bueno, y cuando se las para, pues otra vez se las para, claro. Es que no, a mí lo de pitar a un jugador de mi equipo es que no lo entiendo, sí, pero eso... nosotros lo hemos venido diciendo durante muchísimo tiempo aquí, con otros casos de otros jugadores que según salía ya se le estaba pitando, y yo decía, digo, pues si es que ese central ahora es el que tiene, bueno, por ejemplo, ocurría con la Vaca, ¿no? No. O con jugadores que están siempre un poco más en el punto de mira de ciertos aficionados, ¿no? Y digo, es que ese central que tú le estás pitando desde que sale, ahora tiene que sacar el balón y va a tener una jugada que puede dudar, y eso tú lo único que estás haciendo es perjudicarlo, y perjudicando a ese jugador estás perjudicando a tu equipo. O sea, es que no es, o sea, yo en eso estoy con Javi, es el nuestro, sea quien sea, es el que lleva la franja roja, y ese hay que defender la muerte. Bueno, a lo mejor dentro de poco los silbidos a los jugadores del... Sí, también. Vete a saber, nunca se sabe dónde puede llegar la cosa. Que lo prohíban. Empiecen por ahí, ¿no? Respeta a tu equipo. Por cierto, ¿qué tal allí viendo el partido con dos esgrayistas como Javi Fuego y Negredo, el tiburón de Vallecas? Se les notaba ahí, bueno, a Negredo acabó muy nervioso, muy desquiciado. Sí, la verdad que se nota, pues que se nota muchísimo la calidad de los dos jugadores. Javi Fuego, como hablando antes de Baena, lo mismo, un trabajo sucio, pero que es el alma del Valencia ahora mismo, ¿no? O sea, que al principio estaba un poco dubitativo, se ha hecho con un puesto ahí en el centro del campo. De aquí le quita ya. Y es una máquina de Negredo que vamos a hablar. Un goleador nato, vamos. Claro. Para mí los quisiera los dos, me los hubiera traído, encantaba los dos en autocar. Hombre, Negredo cuando coja forma. Sí, claro, sí, va a ser, va a despuntar. Lleva muchos meses también sin jugar y eso se nota. Uh-huh. Bueno, vamos a ver los resultados, porque estamos hablando de Rayo. ¿Qué ha pasado en el resto de la primera división? Porque claro, llevamos dos derrotas seguidas en Liga, pero ahí sigue el Rayo, mitad de la tabla. Los resultados fueron estos: a falta del Depor Elche, que mientras estemos grabando el programa, pues estarán jugando. Un Depor y el Elche que, por cierto, están muy abajo. Bueno, fueron estos los resultados: Almería 1, Real Madrid 4, Getafe 0, Barcelona 0, Valencia 3, Rayo 0, Córdoba 0, Levante 0, Málaga 1, Celta 0, Español 2, Granada 1, Sevilla 0, Eibar 0, Atlético de Madrid 0, Villarreal 1, y Real Sociedad 1, Athletic Bilbao 1. Que claro, un derbi vasco que acaba en empate.
Bueno, un derbi en general. Bueno, destacar el Celta, que lleva... ¿Cuántas jornadas sin ganar? Creo que cinco. Cinco, ¿no? Cinco. Y la derrota de Atleti, ¿no? Un Villarreal que ha vuelto con fuerza. Esa es lo más sorprendente. Se nota donde viene. A la Atleti se le ha vuelto todo... Todo en contra, sí. Todo en contra, la verdad. Sí. El run de la grada, pues nos imaginábamos que iba... O el silencio de la grada. Que iba a pasar, y yo creo que es súper importantísimo, queremos que no, pero es que lo que pasa en la grada llega a césped. A mí me llamó muchísimo la atención, estuve viendo parte del partido de la Atleti, el segundo tiempo, y se oía a los jugadores pedir la pelota en algunos momentos, y eso en el Calderón era impensable. Entonces había ese ambiente de raro, los propios jugadores lo decían, ¿no? Ese ambiente raro. Yo estaba viéndolo y me dio esa sensación, digo, estos palman al final, ¿sabes? Por esa. Sí que es cierto que meten un gol también legal que les anulan y tal, pero bueno. Pero luego, aparte del gol, tiene también otra ocasión el Villarreal clarísima, que hace un mal control precisamente Vieto, que es el que mete el gol. Y se veía esa sensación ahí un poco de a ver qué. Que es lo que pasa, ¿no? Dices, uy, estos palman. Bueno, lo que está claro, Gelo, es que aquí en Vallecas sabemos perfectamente del día del Tamudazo que un estadio lleno, animando sin parar, puede cantar un partido. Hombre, mínimamente nosotros nos pone el corazón, pero mínimamente es más que dudoso el gol del Tamudazo por un fuera de juego, y a ver qué juez de línea es el valiente que se atreve a levantar el banderín. Entonces yo creo que a la hora... La presión que ejerce la magia que hay en Vallecas, la gente achuchando, a la hora de pegar el último esfuerzo por los jugadores, muy ante el árbitro, a la hora de tocar el silbato, en caso de duda, yo creo que es muy importante. Entonces yo creo que no lo vamos a negar, que esto es nuestro fortín y de aquí nos dan muchos puntos a lo largo de la temporada. Sí, un fortín, pero que últimamente estamos viendo la... Bueno, vamos a ver la clasificación. Ya de paso, estamos viendo los puntos conseguidos en puntos. Vallecas. 7 puntos, me parece. Y este año... Esa es la clasificación, vamos a comentarla y hablamos de eso. Bueno, pues por aquí va pinchazo del Barcelona, que parece que no es el Barcelona de otros años. Y el Madrid, pues nada, con sus estrellas, ahí ya sigue primero. Lo ganará todo. Pues nada, enhorabuena. Luego el Atleti está ahí, bueno, luchando por repetir el éxito de la temporada pasada. Y siguen el Sevilla y el Valencia, pues ahí luchando por meterse en Champions. Villarreal, Málaga, que parece que... Van a seguir luchando el resto de temporada por Europa. Sí, el Málaga probablemente sale un poco la revelación, ¿no?, de la temporada. El Celta lo era, pero últimamente... Sí, pero el Málaga, un entrenador como Javi Gracia, que va el año pasado de bajar a segunda división con Osasuna, y luego este año le coge a un Málaga dubitativo después del paso del Jeque y todas estas cosas, y mira dónde lo tiene, o sea que... Y luego, bueno, ahí en 10 puntos, desde el Celta, que es octavo, hasta el... Bueno, pongamos el Almería, que seguro que el que se va a quedar con 10 puntos esta jornada, pues eso, 10 puntos. Rayo, bueno, ahí 17. Y destacar la revelación, sobre todo, del Eibar. El primer equipo vasco, que ahí está, por delante del Almería. Menuda primera vuelta está haciendo. Sí, fíjate, impresionante. Y jugando muy bien al fútbol, sabiendo a lo que juega, complicando mucho a los equipos. Eso de que le iba a jugar al patadón y a encerrarse, eso que se lo cuenten a otro, porque este Eibar es un equipo, es un señor equipo, es un equipo muy bien armado, muy bien trabajado, y a mí, vamos, y de estos equipos que da gusto ver. Bueno, aquí lo vimos el partido que hace también aquí en Vallecas, y lo está haciendo en todos los sitios. Siendo el equipo armero, pues cómo va a estar, pues bien armado. Bien armado. Obviamente, ¿no? Bueno, candidatos para, sí, todavía queda mucha liga. ¿A quién estáis viendo así para que nos dejen hueco en primera para el año que viene? Hombre, uno de los que más flojo veo, yo creo que es el Córdoba. El Córdoba las va a pasar muy, muy canutas. Y otro que veo flojito este año es el Elche. Sí, ambos dos para mí son... Almería, pues mira, el Córdoba, que no había ganado ningún partido, para que veas cómo está todo la chicha ahí abajo, ha ganado un partido y han ganado contra el Atlético Bilbao afuera, y ahora mismo estaba fuera de los puestos de... Lo que pasa, yo creo que al final estamos como en la segunda división del año pasado, que ganas un partido, te colocas arriba. Yo creo que cada vez hay más diferencias por el reparto de televisiones que te influye a la hora de hacer la plantilla, y hay una serie de equipos que están ahí. Pero yo creo que hay un abanico grande, o el Deportivo tampoco nos podemos olvidar, el Almería, o sea que son equipos... Sí, luego equipos que lo hablábamos antes, que están tanteando mucho ya, como el Granada, que el año pasado ya
jugó un poquito con la suerte a final de temporada para salvarse y este año está otra vez ahí sufriendo, ¿eh? Yo me quedo con el detalle de que todos los años baja un histórico. Sí. O sea, que ahí lo dejo. Sí, al Granada este año la verdad que se le está viendo flojito. Es que luego mirar la plantilla jugador por jugador y claro. Lleva las manos a la cabeza. Madre mía, qué plantillón. Sí, incluso el entrenador Caparrós es un entrenador acreditado, ¿no? Y que ha estado en equipos más altos y tal, pero bueno, parece que no da con la tecla. No sé qué pasa, porque el Granada también es un campo de los que, por ejemplo, no está teniendo suerte en su campo, pero es un campo de los de llenar el estadio, la afición aprieta, y al final esos campos de 25.000 personas, como puede ser una cosa así, como es el de Granada y tal, en Vallecas somos poquitos, o sea, poca gente comparado con otros los campos, y a la hora de los últimos partidos o las últimas llegar a Chuchao, ojo, esos campos. Pero bueno, todavía queda mucho. Por cierto, como esto se va a emitir justo después del partido de Copa, hacer un pronóstico. Si acertáis, quedáis muy bien. Remontada, prórroga. Yo creo que un 0-2. 0-2. No traemos para casa. Ni prórroga ni nada. No, que tenemos que venir pronto para el partido del español. Yo, pues mira, yo cuando se dan unos resultados muy favorables para un equipo de ese perfil, luego no tiene el plus de motivación, o sea que yo soy partidario también de la sorpresa, o sea que, el resultado es lo más difícil. Mójate. Venga, para que te vengas pronto, 1-3, que no haya prórroga. Sí, además, bueno, Valencia jugará equipo B, digamos, y yo creo que nuestros suplentes son mejores que los de Valencia, ¿no? Por ahí andará. Yo lo he comentado con los colegas, ¿no? Pues no hay tanta diferencia entre quizás un equipo de estos fuertes, entre los suplentes y tal, entre un gallo que, bueno, pues el nivel son parecidos, ¿no? Sí. Y ahí puede estar, y que se confíen también, ¿no? El partido de Vallecas en la Copa hace un partidazo. Hace 70 minutos buenísimos. Luego no. Sí, ese fallo ahí que hunde a todos, ¿no? Sí, sí, sí. Desde la grada, pasando por todos los jugadores. Y nada. Bueno, mira, ahora que no me habías preguntado, pero me lo voy a apuntar. Venga, yo voy a decir 1-1-2 y ganamos en los penaltis. En los penaltis. Sí. Así. Ahora tú echarle dos pelotas y di que pierden. Porque serías el único. Yo creo que va a ganar el Gallo. Pero a lo mejor solo 1-0. La vamos a quedar con la mela en los labios. 2-0, ya dicho, claro, es el de 1-0, yo creo que el 1-0 el Gallo marca. Bueno, la última vez que dije esto, luego que lo de un equipo de Gallo iba a marcar seguro, apareció en mi foto en Twitter, recordádmelo, pero bueno. Saludos a la gente de Linares, por cierto, suerte esa temporada. Bueno, eso en cuanto al primer equipo. Bueno, ya sabéis que luego, después de la Copa, llega el Español para acabar el año. Sábado a las 10. Uh-huh. Empatado a puntos con nosotros. Empatado a puntos. 10. Hay que ganar sí o sí, ¿no? 10 y... 10. Bueno, 10 o 10 y media, o mejor dicho. Mira, como cuando la rueda de prensa del Madrid el día de Sevilla, que también suspendieron el partido con la pelota de tenis y demás, hasta que gane el Madrid. Hasta que gane el Madrid. Ahí empieza el rayo. Mira, como los chistes, ¿no? El tiempo de descuento hasta que marque el Madrid, ¿no? Estas cosas. Qué cosas. Ay, la Liga de Fútbol. Qué cosas. Qué sorpresa, ¿no? ¿Verdad? Bueno, en cuanto al primer equipo, vamos a hablar un poco de lo que decíamos, de la junta, esa junta tan divertida que en los últimos años, gracias a vuestra incorporación como accionista, dan mucho juego. Contadnos, a ver. Estamos dando chicha. Ya hemos visto que sí, que se han aceptado las cuentas del año pasado, las del que viene. ¿Qué pasó? Cuéntanos. La junta estuvo entretenida. La verdad que este año estamos llevando en este tema una línea bastante buena de trabajo. Empezamos dos accionistas, éramos Gelo y yo, este año llevamos por 8 accionistas. Creemos que es bueno que entre, es verdad que Martín Presa tiene la mayoría de las acciones, tiene un 97%, o sea que puede hacer realmente, digamos, lo que le dé la gana. Pero siempre es bueno que haya gente que le haga un seguimiento. Todos sabemos los problemas que tuvimos con los remateos, cómo nos dejaron, y es importante que haya gente detrás, que esté viendo la gestión, el día a día. La gente tiene que meter mucho con él, ¿no? Si a nosotros nos gustaría que fuera todo bien. Si a él le fuera bien y estuviera gestionando bien el Rayo, a todos nos iría bien. O sea, no creo que nadie se fuera a quejar por quejarse. La junta, 6 horitas. El año pasado fueron 5, este creo que han sido 6. Pero el año que viene son 7. ¿Estaba Paco Peco? Estaba Paco Peco, sí. Estaba también el señor Ángel Ortega y otro señor también. Manolo Gallardo. Manolo Gallardo. Ah, Gallardo.
y luego estábamos siete de los nuevos accionistas. Qué bien. Para verlo, ¿no? Bien, bien, sí, estaba también acreditada la prensa, ¿verdad? Y nada, empezaron con el bloque económico, sí, aprobamos lo que es la aplicación de resultados, es decir, que todos los ingresos fueran destinados al tema de la deuda. Las cuentas y el presupuesto votamos en contra, somos el 0,07, ese famoso que votó en contra, porque creemos que hay algunas desviaciones, sobre todo en el tema de televisión, la gestión propia de lo que es la directiva, bajo nuestro punto de vista, no ha sido muy buena, los presupuestos creemos que están un poquito alejados de la realidad, y por eso fue nuestro voto en contra, pero vamos, que nos contestaron a todas las preguntas y la junta se desarrolló en un... A todas, a las 50. Bueno, a 48. Pero sí, la verdad que sí que... Por lo menos nos escucharon, también la verdad que es el único sitio donde nos podemos expresar con ellos. Y sí, la verdad, este año a mí sí me ha gustado, la verdad. Sí, está interesante, cada año va mejor. A ver, tú, Jero, cuéntanos tu versión. No, sí, va en la línea. Sí, la verdad está ahí, la situación está ahí. Hubo un momento de cierta tensión, o sea, pero bueno, que en seis horas que haya un rato de tensión, pues hasta también tiene que hacer que haya diferentes cambios temperamentales. Pero nosotros, desde que pasó lo de Ruiz Mateos, que coincide todo el mundo, gente que esté más a favor de prensa o no, de que la afición estuvo dormida. Sabíamos que pasaban ciertas cosas, pero todo el mundo éramos cómplices. Bueno, estaban los Ruiz Mateos detrás, Rumasa y demás, pero claro, cuando vimos la situación real del equipo, pues dijimos, madre mía, estamos que desaparecemos. Entonces, hemos tenido, entre comillas, la suerte de entrar al concurso, que por el tinglado que lo tiene montado la Liga de Fútbol Profesional, lo tienes garantizado, porque la mayoría de las deudas vienen con jugadores, como tienen garantizado el sueldo, le venden el derecho de voto a la Liga de Fútbol, y ante afiliado suyo, pues te van a dar el voto y van a votar. De hecho, rotundamente salió con un 77%. ¿Por qué? Porque la mayoría de la deuda era con jugadores. Ese ha sido favorable. Luego encima ha tenido la suerte de que nosotros estamos esperando el día 22 que nos toca la lotería, Martín Presa la toca la lotería, con una de las sentencias de los juicios de Hacienda por el Rayo Vallecano, de que el juez dijo que no estaban hechos bien los cálculos y que no condenaban al Rayo Vallecano y subsidiariamente el Rayo no tenía que responder, perdón, a los Ruiz Mateos, y se han quitado una deuda de golpe y porrazo de 17 millones. O sea, entonces te quedas en una situación idílica. Te sirve para pagar deuda, amortizar, pero claro, ahora es el momento... el kilómetro cero de Martín Presa y su directiva, porque ahora la gestión depende de él, no de los administradores. Claro. Tiene que gestionar bien los recursos, porque una de las cosas que le censuramos fue de que, quitando la partida de televisión, que de hecho siempre hay un desfase entre lo que se presupuesta y lo que ingresa realmente, cuando eso teóricamente es ABC y en otros equipos que vamos a presentar por la próxima, un estudio de lo que cobran y no lo que cobra el Rayo por unos criterios indexados que nos plantean, lo que es la parte de gastos de gestión han aumentado y lo que son los ingresos propios de la gestión han disminuido, y eso es la voz de una directiva que tiene que hacer que se generen más recursos. Claro. Y o si lo aumentas, pero que sea proporcionalmente con los ingresos, si no bajarlos, ¿sabes? O sea, es un poco el punto de discordia que teníamos principal con esta directiva, ¿sabes? Vamos, que nos queda un resto de temporada también animada, ¿no? No, sí, animada no. Sí, yo creo que al final cada uno de una manera u otra buscamos el bien del Rayo. Nosotros lo que queremos es que haya transparencia y que se haga las cosas bien. Una de las cosas que lo propusimos y dijeron que sí, lo que han hecho ya otros equipos con la nueva normativa que ha salido, con la ley de transparencia, publicar las cuentas y los datos en la página web. Porque la junta de accionistas empieza mal, que en el momento que te publica la convocatoria te dicen que tiene la documentación disponible y la hemos recibido con 18 días de retraso. Eso yo creo que es un mal comienzo, pues si tú tienes las cosas, las has hecho bien, esos deberes los tienes que tener hechos. Entonces, ante todo, buscamos que haya transparencia. Si ellos se comprometen a que haya esa transparencia, pues las cosas tienen que ir mejor. De hecho, hay un punto que tenemos atascado desde hace mucho tiempo, que vienen a través de las famosas denuncias, que es otra de las cosas que le echamos en cara, de que la anterior había adquirido el compromiso de sentarnos a aclarar si se demostraba que ellos habían denunciado, de alguna manera pública, pedir disculpas. Y si se demostraba que no habían denunciado, pues nosotros dejar de reprocharle que no se habían denunciado. Ha tenido un año entero para hacerlo, y no, es que ni nos ha contactado. Sabemos sin saber si hay denuncia, si hay no denuncia. En la parte de intenciones para este año, se comprometió a convocar una reunión con una fecha para aclarar este tema.
no se dijo, no tiene que ser ni mañana ni pasado, que nos marcamos un mes, pero que se le dé importancia a esa reunión y que si quedamos tal día, no me vengan luego que si tengo una reunión en la liga o tengo esto. No, hemos quedado este día, es un tema importante, se tiene que dar. Y teóricamente, esa reunión se va a celebrar este viernes en la Ciudad Deportiva a las 5 de la tarde. Entonces, sí, creemos que va a ser un punto de inflexión, por lo menos para que haya un acuerdo de mínimos, porque muchas veces no es que salgamos perjudicados voces críticas como pagamos a nosotros o más de empresa, pero por esta cruzada que hay gente desfavorecida, porque lo que está claro es de que el trato que se recibe en ciertas peñas no es el mismo. Nosotros no pedimos cosas que se salga de lo normal en cualquiera de los equipos, y es lo que le hicimos ver. La semana pasada, creo que con el guión, se habló de una recogida de alimentos solidaria, se le mandó la información para que la divulgasen en sus canales de redes sociales y de internet, y no lo hicieron. Los perjudicados no somos la gente de Planeta ni de Busuno, los perjudicados son la gente que no llegó a esa información, que hubiesen contribuido con alimentos y hubiese llegado a gente desfavorecida. Claro. O igual que próximamente va a haber un torneo navideño que se organiza todos los años, que se fomenta el hermanamiento entre diferentes equipos de fútbol y aficiones, dándole el toque solidario con recogida de alimentos, pues siempre ha habido un poco la cruzada que le querían hacer pagar al equipo de aficionados el alquiler de la Ciudad Deportiva. Digo, si yo lo pago, voy a emplear un dinero que si yo tengo la colaboración del Rayo, pues este dinero lo voy a destinar a comprar más alimentos y va a tener más llegada, ¿no? Entonces yo creo que esa reunión puede ser importante, pues, para marcar un punto de inflexión, pues por lo menos para que haya un acuerdo de mínimos, pues para que cosas que sean positivas para todos se hagan. Que si yo sigo siendo crítico y veo algo que no estoy conforme, lo critique siempre de manera educada y sin faltar el respeto, ¿sabes? Pues eso es lo que hace falta, ¿no? Que haya entendimiento por el bien del Gallo, porque claro, sí, bueno, la historia del Gallo es siempre la división, la eterna, sí, división del Gallo. Ha sacado Jero también el tema de lo de que le vamos a comentar ahora, ¿no? Pues una de las iniciativas que ha sacado, en este caso ha sido la peña de ellos dos, la de Busuno y Planeta Rayista, y hay también otra propuesta también, otra campaña para recogida, llegada a esta fecha, recogida de juguetes a través de la plataforma, me parece, ¿no? Que nos cuenten ellos un poco. Sí, no, si antes un inciso enlazando con esto, porque en este momento la recogida de alimentos fue algo que se organizó rápido y como tenemos buena relación entre las dos peñas, al igual que con el resto, pero con ellos tenemos más cercanía, mínimamente porque tenemos la sede más cerca, coincidimos para más serie de actos, surgió que se empezó a hablar de la antiviolencia, de que si la afición del Rayo, que si tal, como dijimos, joder, esto hay que revertirlo, hay que hacerlo. Por la premura de tiempo, cuando se hizo, pues lo lanzamos nosotros, pero un poco abierto a todo el mundo. Porque por suerte en el Rayo hay otras peñas que también son muy solidarias. Surgió esta iniciativa, las otras peñas han colaborado, Maneros, Peña Piti, Desperdigado, 2004, más gente, ¿no? Entonces, ahora se está lanzando también otra iniciativa que se está haciendo con más tiempo y está llegando con otras peñas, ¿sabes? O sea, que porque ante todo esto hemos sido un poco los que hemos puesto la voz, nuestras dos peñas, pero que es una cosa que es de Rayismo y todo el que quiera colaborar, ¿sí? Correcto, y sobre todo el objetivo, porque el objetivo que nos marcamos de un principio era el objetivo 1924, conmemorando un poquito el año de nacimiento del Rayo, y se consiguió, se consiguieron más de 3 toneladas, 3.100 kilos, que se repartieron en dos asociaciones, en la parroquia San Carlos Borromeo, aquí en Entrevías, y en el comedor infantil de La Gaviota, allí en el bar en Villa de Vallecas. Y la verdad que súper agradecido, como siempre, tanto con la colaboración de las peñas, de numerosos rayistas que se acercaron a los distintos puestos. Es verdad que el Rayo en sí no colaboró, pero sí, por ejemplo, el director de seguridad o la coordinadora misma de la policía, que no nos puso ninguna pega, a pesar que el partido era de alto riesgo. Es verdad que habíamos solicitado también los permisos, tanto de la acción de gobierno como la junta municipal, y no nos pusieron ninguna pega en ningún momento, así que de aquí darle las gracias. Y decirle al Rayismo que participe en la siguiente. Ya el otro día en el Rayo B, ayer en el Rayo B Sestao se recogieron bastantes juguetes. El día del Español también, de 2 horas antes en la Puerta del Fondo, se recogerán, y también en la sede de todas las peñas, que esta vez para este acto puntual sí que colaboran todas las peñas del Rayo. No, pues nada, dicho queda, que bueno, todo lo que sea por dar una, ofrecer una sonrisa a los niños, ¿no? En estas más necesitados, en estas fechas, que son, porque claro, últimamente se está hablando mucho del Gallo, de los vallecanos. Empezó la cosa muy bien, ¿no? Hablando de solidaridad con doña Carmen, que por cierto ya la fila cero lleva más de 20.000 euros recaudados, hasta el 21 de diciembre se puede seguir aportando lo que se quiera. Bueno, todo el mundo decía, yo no me gusta el fútbol, pero a partir de la suerte de Gallo, que aprendan otros, tal.
esto enlaza con estas campañas de recogida de alimentos y de juguetes, pero entre medias ha pasado pues todo lo que, bueno, lo que comentábamos ahí al principio, que se está liando una por todo lo que pasó. Mide tus palabras, no te vayan a saltar. Sí, sí, no. Por lo que pasó, los hechos, los dramáticos hechos que sucedieron antes del Athletic Deport, en el que, bueno, parecía que había gente involucrada de toda España, todavía seguirá saliendo gente de otros equipos. ¿Qué os parece todo esto que está pasando y las consecuencias, no? Que si ya no se puede insultar, que si, bueno, que si para entrar en el Calderón el otro día había que pasar tres controles, más que en un aeropuerto de Estados Unidos. A partir de ahora deberemos hacer, ponemos el pie, por favor, el pie, sí. Que no queremos multas. Nada, el tema yo creo se está yendo de las manos, o sea, los ultras llevan muchos años existiendo, es verdad que en su día la muerte de Aitor Zabaleta dio un poquillo de, se le dio un poquillo de bombo, pero los ultras han seguido existiendo durante todas estas temporadas. Es verdad que lo que pasó el otro día en el Calderón en la previa no se puede permitir, esto es un campo de fútbol, es un estadio de fútbol, es un deporte, tú animas a tu equipo, yo animo al mío, además a nosotros, por ejemplo, en nuestra peña, que nos gusta mucho viajar por toda España, conocemos a muchísima gente, tenemos muchos amigos de otros equipos. A la hora del partido, pues cada uno anima a su equipo, pero luego fuera somos todos tan amigos. Claro. No puede ser que 70, 80 violentos se peleen, haya un asesinato por un grupo neonazi o llámese como quiera, y paguemos luego el resto de peñas. Es que no es normal las medidas. En un campo de fútbol, al árbitro, a quien sea, vale, que a lo mejor habría que medir un poquito más la forma de actuar de los aficionados, pero que el fútbol ha sido así y de repente no puedes pasar de cero a 100. Es un problema de educación, hay que empezar en las familias y en las escuelas. Correcto, no, incluso los niños, como está haciendo la Liga de Fútbol, está haciendo ahora formaciones, claro, y cursos de formación en las canteras, en los niños, en las fundaciones, en las escuelas de barrio, ¿vale? Lo que no puedes pasar es, como digo antes, de 0 a 100 y de repente no puedes hacer nada, que te dé hasta miedo ir a un campo de fútbol. Ya no porque te puedan pegar los ultras, claro. Sino que encima también te vayan multados, te prohíban el paso a tu estadio, etc. Sí. Bueno, hay que aclarar que los bucaneros dieron una rueda de prensa, muy seguida, por cierto, en nuestro canal de YouTube, en el que dijeron que no tiene nada que ver. La Federación de Peñas también emitió un comunicado diciendo que si había algún rayista ahí implicado, pues que se le expulse, ¿no? Como claro, ha hecho el Alcorcón, por ejemplo, creo, con la persona que está implicada. Sí, sí, todos los equipos que han estado implicados. El Atleti, el Depor. Sacan sus comunicados y en una línea muy buena, o sea, en contra de la violencia, fomentando los deportes, los valores del deporte, del fútbol, y sobre todo diciendo que si sus socios hubieran participado en ese altercado, serían inmediatamente expulsados. Eso se lo recriminamos también en la Junta de Accionistas, en la directiva del Rayo, que no entendíamos tampoco el porqué. O sea, los bucaneros habían salido en una rueda de prensa, defendiéndose de las acusaciones de los medios de comunicación, ya sabemos que lo que se tiene contra bucaneros. Bueno, sí, instando también a la directiva a que sacase los nombres de esos detenidos, a ver si pertenecen, son socios de algún socio del Rayo. Claro, correcto. Y que si son socios del Rayo, pues que les expulsen, ¿no? Claro, y que, igual que se hizo en el comunicado de la Federación de Peñas, es que es el club el que tiene que salir a limpiar la imagen de nuestra afición, porque lo que queda realmente, nosotros los que estamos más metidos en el Rayo, sabemos que no. Pero es que lo que queda de cara a la galería es que los bucaneros han participado ahí, que los socios del Rayo estaban ahí metidos y que estamos metidos en todas las movidas. Sí, que se nos están encasillando como una afición violenta. O sea, entonces cuando no lo es, si hay alguien, pues que lo pague. El Atlético de Madrid ha expulsado a socios del Frente Atleti, el Deportivo de Riazor, el Alcorcón con un socio. Ellos dicen de que no tienen acceso a esa lista. Lo que yo no entiendo es de que unos sí y otros no. ¿Sabes? Cuando, si estás tratando de erradicar a los violentos, hay unas personas que se han visto involucradas, que de hecho han sido detenidas, pues lo que se tratará es de forzar a que si son de ese equipo socios, que salgan de allí. ¿Sabes? O sea que, pero de todas maneras, lo que está pasando un poco me parece un poco surrealista, ¿no? Porque nosotros somos miembros de Aficiones Unidas y justo 10 días antes, en un seminario de seguridad que participamos con todas las partes implicadas, que estuvimos Javi y yo, el enfoque que se estaba dando principalmente era la violencia verbal. Se ha dado 10 días después, se ha dado un condicionante de que hay una persona muerta. La realidad es que el asesino todavía no está pegando por ese asesinato y los recursos están enfocados a castigar la violencia verbal, que unos criterios te los marcan unas personas, recordando
a como los denomina Carlos Sánchez Blas, los encorbatados, que son los que no van a los estadios de fútbol, te están marcando la norma de lo que se puede decir y lo que no. Eso es lo surrealista. Y luego, como pasa en este país, cuando pasa algo se ponen parches. Pero en vez de castigar a los violentos, se castiga a los aficionados normales y de bien. Pues nosotros, todo el que está en una peña, en una federación, a diferentes niveles, él te lo puede decir porque es el que lleva la parte activa de los viajes, haces un trabajo desinteresado por tu equipo, sin cobrar. Y lejos de encima de premiarte, te castigan poniéndote una carga extra no retribuida de trabajo que tienes que hacer por, a mover para que tu equipo esté acompañado fuera de casa. Es que eso es lo que yo no veo ni medio normal. Sí, además, como dice nuestro speaker, el fútbol tiene que servir para unir aficiones y hacer amigos, ¿no? Sí, las medidas, pero medidas lógicas. Pero claro, tampoco hay que criminalizar siempre a los mismos, ¿no? Porque claro, en este país todo es culpa de bucaneros y de zapatero. Sí, es así, según parece, y del coletas. Es una cosa, se escucha cada cosa por ahí, pero bueno. Bueno, antes de irnos vamos a ver rápidamente los resultados de la cantera y los comentamos brevemente. Unos resultados bastante buenos, porque de hecho solo ha habido una derrota, la del cadete A, que juega con el Madrid B. Todo lo demás han sido empates y victorias. Destacar que se ha aplazado el partido del cadete B, que era también con el Madrid A. No sé muy bien por qué, no sé si se habéis enterado o... No os puedo hablar con Galapero para enterarnos. El caso es que, bueno, yo no lo sé porque lo pone en la página del Madrid. ¿Será que el Madrid tenía miedo de jugar contra el Rayo? Debe ser. No sé, la página del Rayo tampoco ha dicho nada. La del Madrid dice que ha sido aplazado, pero bueno. El resto de resultados están ahí. El Rayo B empató con el Sestao River. Un puntito, una temporada dura. Está costando mucho. Marcó Rubén Ramiro. El femenino por contra, cuarta victoria consecutiva. Sí, y con goleada además. Sí, sí. Desde que estuvieron aquí Saray y Patri, pues bueno, Saray se está hinchando, lleva ya 5 goles, la pichichi. Y luego destacar también que el juvenil volvió a ganar, 3-0, y bueno, y los 23 goles del Benjamín. Tendremos que traer a Leo también para que meta más goles, ¿no? Porque estamos viendo que aquí les damos buena suerte. Sí, sí, sí. Hay que echarle una mano a los del B ahora. Sí, 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 está el B. Es verdad. Sí, tú aquí el mister, pero no hemos tenido suerte. A la chica sí, el próximo partido es el Barcelona, por cierto. Sí, el partido que estaba aplazado por lo del tema de la Champions del Barcelona, pues sería ideal, ¿no? Para conseguir esos 3 puntos, quinta victoria consecutiva, y me parece que además se igualaría con el Valencia en el quinto puesto, pues acabas el año de la alto. Clasificación. Ay, sí, sí. O sea que... Bueno, pero ¿cómo está viendo la cantera este año? El B mal, ¿no? El B está... Yo pues sí que soy seguidor del B, está muy flojito. El caso es que tiene buenos jugadores, se nota que son jugadores de futuro, pero las que entraban otros años, este año no están entrando. Bueno, también la categoría segunda vez es muy la dura. Categoría, claro. Gente de la categoría, mucha calidad, pero luego les falta los perros viejos. ¿Eh? Mariano lo dijo aquí, que estaban pasando un poco como les pasó el año pasado, en tercera. La novatada. El principio de adaptar a unos jugadores, me parece que es la segunda plantilla más joven de toda la categoría. Sí. Adaptar a unos jugadores a una categoría superior. La segunda B todos lo conocemos. La hemos sufrido, desgraciadamente, con el primer equipo durante 4 temporadas. Sí, también el grupo que les ha tocado. El grupo es muy complicado. Un grupo muy rocoso. Muy rocoso. Y esperemos a ver la segunda vuelta que mejore. Ya no tanto futbolísticamente, ¿no? Porque no juegan mal, hacen un buen juego, pero bueno, les está costando y esperemos está como que... equipo, le falta gol. Sí, bueno, le está faltando gol. La verdad es que lo están metiendo todos los mismos, en todos los goles, entre Campillo. Entre todos, Campillo, Alex Fernández y alguno de Rubén Ramiro. Sí, sí. Y nada, sí, a ver si bueno, pues empiezan a encadenar un par de resultados buenos y ya vemos lo igualado que está la segunda vez, que sacas 2 partidos buenos y te pones casi en el playoff. Sí, sí, sí. O sea que... Ahora en enero se nos remontamos el vuelo. Además hay 2 partidos que juegan aquí en Madrid y que ya hablé el otro día con los capitanes, que vamos a ir a apoyarles, o pondremos autobuses para ir para allá, al Cerro del Espino contra el Atleti B, y el otro era en Fuenlabrada. O sea que va a jugar 4 partidos en casa, ahí hay que rascar bola. Pues la verdad, partido de alto riesgo. Total, total. Que yo me acuerdo cuando estuvimos allí en segunda vez, nos tiraron 2 piedras, sí, sí. A la salida, 4 encapuchados, me acuerdo perfectamente como si fuera ayer. Yo me acuerdo más de los bocadillos de panceta. Sí, y de los mil y de cerveza, ahí me acuerdo yo. También, sí, también. Qué tiempo el de segunda vez. Bueno.
Bueno, nos vamos a ir. Muchas gracias a los dos. A vosotros por venir. Y nada, felices Navidades, estas cosas. Igualmente, y un placer estar con vosotros siempre. Y que el gallo tire para adelante. A Europa, o más allá. Que sigamos viéndolo tan tranquilos como ahora. Nos vamos, vamos a ver rápidamente los próximos partidos. Pocos, porque la mayoría ya están de vacaciones y hasta el 10 de enero ya no jugarán. ¿Quiénes juegan? Pues bueno, el domingo solo hay un partido, que es el del Juvenil B, a las 12, en la ciudad deportiva, contra el San Fernando. El resto de partidos serán el sábado, los pocos que hay, porque solo juegan juveniles cadetes, el B, y el partido aplazado del femenino. El Gallo B juega contra la Real Sociedad B, allí en Zubieta, a las 4, a la misma hora, el partido aplazado del femenino contra el Barcelona, partidazo, a las 4 de la tarde. Sí, uno de los mejores partidos que se pueden ver, ¿no? Ahora sí, mismo sí, el fútbol sí, femenino, sí, un buen partido. Con muchas gallistas, el equipo rival. Luego el juvenil A juega contra Alcobendas, también en casa, y el juvenil C contra el Alcorcón, sí, allí en Alcorcón. Y los cadetes, el primer equipo contra el Leganés, y el segundo, el Cerro de Espino, contra el Atlético de Madrid. El domingo muy relajado. Miguelito sí. Va a tener tiempo para preparar las Navidades y preparar una buena fiesta, que es lo que queremos todos, ¿no? Sí, hombre. Pues nada, nos vamos. Ángel, un placer. Igualmente, como siempre. Ya sabéis, el Gallo Español, el sábado, a partir de las 10. Sí. Estar atentos, está cerca del estadio, a ver cuándo empieza. Y bueno, ya nos vemos en enero y que el año que viene sea mejor que este. O como mínimo... No, que sea igual. Con que sea igual nos conformamos, ¿verdad? Pues nada, muchas gracias a todos. Feliz Navidad. Hasta el año que viene. Y os pa' callo.